El primer plato de esta noche es... Esto está para ganarlo, ¿ah? Rollitos primavera, buenazo. Rollitos primavera. Esos son los de chifa, ¿no? Como, ¿no? Los... Creo que he probado, sí. Bien, participantes, esta es una versión de unos rollitos primavera. Vamos a trabajar con el relleno, el armado y fritura y la salsa. Primero el relleno. Va a ser de pechuga de pollo cortada en como una julianita de pechugas de pollo que las vamos a marinar con sal, pimienta, un poquito de sillao, un poquito de jugo de quión, canela china y la dejamos marinando unos minutos mientras hacemos nuestra mise en place. Necesitamos una juliana de zanahoria, una chiffonade, como si fuese una juliana en este caso, de col. Y si tienen alguna hierbita aromática, podría ser culantro, le vendría bien también. Podrían cortarle una chiffonade. Tenemos la mise en place del pollito marinando. Tenemos esta juliana de zanahoria y esta chiffonade gruesa, como si fuese una juliana de col. Y lo primero que haremos en una sartén caliente con un poquito de aceite vegetal, saltear el pollo. Lo retiramos, en esa misma sartén salteamos las verduritas, regresa el pollo, le podemos echar un poquito de salsa de ostión. Si creen que están muy duras, muy crocantes todavía las verduras, probablemente porque las cortaron muy grandes, les sugiero que le agreguen un poquito de agua y terminen de lograr la cocción de estas verduras. La idea es que tengan mordida, pero que no estén crudas, ¿no? O sea, que realmente estén cocidas, pero que todavía mantengan cierta consistencia. Y ahí incorporamos el pollo, salteamos todo, entreveramos todo, las verduras con el pollo, con la marinada, con toda esta sazón. Luego lo ponemos en una bandeja, lo llevamos al batidor para que se enfríe, para que sea más fácil de trabajar cuando armemos los rollitos primavera. Y tenemos lista nuestra mise en place. Ahora, para armar los rollitos primavera, pondremos la masa en una tabla limpia y seca. Y hay dos opciones. Pueden hacer una mezcla de harina con agua y hacer como un engrudo que va a ayudar para pegar esta preparación. O pueden trabajar directamente con agua. Eso depende de la masa. Si la masa necesita, si ven que no pega solamente con agua, hagan esta mezcla de harina con agua y van a tener como un engrudo, como un empaste, para poder pegar la última parte de esta preparación. La idea es tener un círculo frente a ustedes. Van a poner el relleno en la parte más cercana a ustedes y van a empezar a enrollarlo como un pionono, ¿no es cierto? Cuando hayan llegado a la mitad del círculo más o menos, doblamos las puntas hacia adentro y seguimos enrollando. De esa manera va a quedar empaquetado totalmente. Estos rollitos los vamos a freír en fritura profunda a 180 grados. Está todo cocido adentro. Lo único que necesitamos es el dorado de la masa. Entonces, por eso trabajamos a una temperatura media alta, como 180 grados. Tenemos relleno, armado y fritura. Nos falta la salsa. ¿Cómo vamos a hacer la salsa? Vamos a trabajar muy parecido a una salsa tipo tamarindo de los chifas. En una sartén pondremos un poquito de aceite vegetal y en ese aceite vegetal caliente freiremos un par de cucharadas de ketchup. Modifica el sabor del ketchup al ser frito. No es lo mismo que hacer esta preparación en un bolsito en frío aparte. Al dorar el ketchup, estás caramelizando aún más el azúcar natural que tiene el ketchup y estás evaporando líquido de constitución. Entonces estás concentrando sabores, potenciando sabor. Cuando tengan ese ketchup frito, vamos a agregar vinagre. Sugiero que le metan un pedacito de quión ahí que vaya hirviendo con todo esto para que le dé sabor, pero un pedacito chiquito nada más, ¿eh? Y luego vamos a agregar azúcar blanca, un poquito de hoisin, que es una pasta dulzona a base de soya, hoisin. Pruébenla, antes de agregarla, pruébenla, porque no es como un tamarindo tradicional, es como si fuese una salsa tipo tamarindo, pero con hoisin. Dejamos que todo esto hierva, luego lo colamos y si vemos que está demasiado líquido, tal vez lo podemos ligar con un poquito de maicena o harina diluida en agua. Si está con una textura suficientemente ligada como para que sumerjamos ahí rollitos primavera y se quede pegada a la salsa, perfecto. Si creen que tienen que ligar un poquito, líguenlo un poquito. Ustedes tomen decisiones. Listo. Nunca he armado ni un tequeño. No va a ser fácil para mí esta preparación, sobre todo por el armado del rollito. Eso lo voy a tener difícil. Señores, antes de darles la información importante, déjenme hablarles sobre el beneficio que va a tener la persona que logre preparar los mejores rollitos primavera esta noche. Esa persona tendrá la receta para la preparación del segundo plato de la noche. ¿Qué ocurrirá? Tendrá la receta impresa, señores, podrá consultar la receta. ¿Qué ocurrirá con sus compañeros? ¿Se acuerdan que yo les estaba mostrando la lupita, señores? Sí. Pues esta lupita
es para facilitarle la vida. Porque la receta del segundo plato de la noche, las personas que no ganen el beneficio el día de hoy, tendrán que buscarla en este mini recetario del gran chef famoso. O sea, es un recetario, mini, señores. El ganador del beneficio se lleva la receta impresa, grande, con letra imprenta, cursiva, subrayada, negrita. ¡Vaya! Y los que no ganen el beneficio van a tener primero que buscarla. O sea, porque aquí están todas las recetas de este recetario y luego van a tener que buscar la receta y luego van a tener que leer. Y además de eso, van a tener solamente 10 minutos con los recetarios, señores. Sí, señores, quedan así. Esa era la letra pequeña. ¿Y solo 10 minutos? Solo 10 minutos con el recetario. Van a tener que hacer con ese recetario lo que ustedes puedan. Apuntar la receta, memorizarla. Ustedes son personas que tienen recursos. Oh, por ese beneficio, creo que les podemos hablar estas manitas y decirles, por favor, compórtense. Sean delicadas. Muy bien, señores. Ahora sí. Para la preparación de seis rollitos primavera. Seis, señores. Seis rollitos primavera. ¿Cuántos pretende, señor Argüelles? Para usted, uno para usted, tres. Uno para cada jurado y dos de repuesto, señor. Seis rollitos primavera. Vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parece razonable, señor Weyer? 60 minutos. Pues le vamos a dar 60 para que veas que hoy estamos alineados. Vamos, 60 minutos, señores. ¡Bien pagado! Muy bien. Buena suerte a todos. Esfuércense. Ya saben lo que hay en juego. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Oh, sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué está haciendo ahí, señor Arguello? Enrollando, ¿no? Clarísimamente. Muy bien. ¡A enrollar! ¡A enrollar, a enrollar, a enrollar! Oh, escucha. ¿Esta es la col? ¿Esta es una col o una pelota de básquet? ¡Su madre, oye! Pesa, no la puedo ni sacar de acá. Amigos, vengan a cargar su col que pesa como 10 kilos. Oye, esta col está, pero es un ladrillo. Que voy a construir una casa con esto. Voy a fortificar mi cocina. Voy a fortificar para que nadie me vea y nadie me espíe. Pimienta, salsa de ostión también, ¿no? Claro, mi brother. Salsa de ostión. Por ahí también leí aceite de ajonjolí. O me inventé. No, ¿estás inventado? Sí, dijo aceite de ajonjolí, ¿o no? Seguro que estás inventado. La col es súper cool, mi brother. Alucina. Imagínate, pez mañas, está veniendo por la playa con tu cojo. ¿Tú, ¿tú apuntaste, Suárez, aceite de ajonjolí? ¿Cuál? Aceite de ajonjolí. No, no hay. No. Sí hay, dijo. Ahí está el boicot, es el boicot. Oye. Ese es el boicot. Yo escuché aceite de ajonjolí. Lo apunté porque lo escuché, pero allá ustedes. ¿Dónde está lo difícil en estos rollitos primavera? Pues aquí hay un tema de habilidad manual que es bravo, ¿no? O sea, los rollitos requieren un armado complicado. En el armado, en lograr que no esté salado el relleno, en que la salsa esté buena también, ¿no? De buena textura. Lo ideal sería que esta salsa espese sin necesidad de añadir maicena, creo, pero no creo que lo vayan, no lo sé. Que no esté como un engrudo que ya ha pasado, que ponen salsas que no puedes ni... Que gelatinizan, ¿no? El factor tiempo también, ojalá que se den cuenta que solo tienen que hacer seis y que no produzcan para más. Bueno, de seis, para mí me parece bastante, ¿ah? 10 minutos por cada uno. Ahí está, pues, distribuyendo el tiempo. A ver, gente, hoy día, que sea lo que tenga que ser, ya está. ¿A quién consideran que se le hace más difícil los nuevos retos, los nuevos desafíos de los tres participantes? Yo creo que el que mejor los enfrenta es José Miguel, sinceramente. Ajá. Me recuerda un poco a Cindy en ese aspecto. ¿Y el que peor? Yo creo que Yaco, siendo un crack en lo que conoce, se descuadra mucho cuando se enfrenta a lo que no conoce. Cuando se frustra, se frustra. Sí, cierto, cierto. Tiene razón usted. No sé si soy un crack, pero sí es verdad que me frustro cuando algo no me sale como espero o cuando, por ejemplo, recibo dos informaciones, haz esto y esto, y yo no sé cuál elegir, ahí mi cabeza empieza a entrar en trompo. Pechuga en juliana, yo, bueno, ya, no importa. Si no sabemos hacer pechuga en juliana, pues aprenderemos a hacerlo hoy día. Bueno, serán pues las tiritas, ¿no? Las largas, creo. Pero ¿qué tan largo? Los rollos no son tan grandes, ¿no? ¿Cómo hago esto?
qué buen corte de pollo. Pues mira esto. Oye, ¿cómo es el julián en pollo? Ah, explícame. Es larguito, ¿no? El julián en pollo. ¿Pero qué tan delgado? ¿Como pollo deshilachado? No, no. ¿Cómo es julián en el pollo? Es más o menos, es delgadito, casi como pollo deshilachado. ¡Hala! No les digo, ahí empiezan mis dudas. Creería que lo estoy haciendo bien, creería. ¿Saben lo que me pasó, gente? Corté el pollo así, todo bien, todo listo. Y yo no sé por qué agarré la olla y puse agua a sancochar, agua a hervir. Luego puse cebolla, luego puse hasta diente de ajo. Lo que yo estaba pensando en mi mente, lo que estaba imaginando, era poner el pollo y luego deshilacharlo. Pero así no era. Tenía que cortarlo primero en julianita y luego marinarlo con sillao y todo lo demás. ¿Y qué estabas pensando, Santiago? ¡Qué rápido! ¡Bien para mi juliana! Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ayúdame con mi juliana. Si las veo un poquito muy largas, córtalas, porque acuérdate que en la mordida la idea es que... O sea, así pero a la mitad. Sí, así pero a la mitad. Y muy delgaditas. Gracias, Nelly. Justo lo que estaba pensando. No estaba seguro si era más largo o más chiquito. Gracias, Nelly. Tú siempre llegas en el momento preciso y correcto. Como esta de acá está bien, pero... A la mitad de eso. Sí, la mitad de esto. Ya, estas van a estar más tiritas, porque acuérdate que tiene que entrar en el rollito con comodidad. Anda separando las que ya tienes listas para que ya vayan sazonando, porque mientras más rápido lo pongas en su marinada, va a agarrar mucho más sabor. ¿Trajiste todo? La col, sí, perfecto. Todo está ahí. El col es gigante, el rollo. Está pesada. Sí, anda dejando marinando el pollo lo más rápido que pueda, José Miguel. Ya, eso y con es lo eso vas a ir a... Sí, y con eso vas a ir avanzando. Y en el salteado trata de darle un ahumadito para que ganes una nota de sabor. Ah, un ahumadito. Voy a practicarme. Voy a practicarme ahumadito. Lo que sí sabes. Ajá, vamos. Ahumadito. Ah, voy a flambear. Voy a practicar lo que hice en mi casa, a ver si me sale. Ojalá me salga, por favor. ¿Cómo vas, Jaco? Bien. Un poco más chiquitos. Porque acuérdate que van a entrar en el rollito primavera y el rollito primavera no es tan grande. Entonces, para que tengas mordida, ahí está. Perfecto. Tus demás verduras ya están aquí. Apenas puedas, haz tu marinada para que el pollito esté ahí y agarre más sabor. Uh-huh. Cuidado con la sal. Porque vacillao. Porque vacillao, hoichín, todos esos elementos que tienen abundante sal. Perfecto, vacillao, va, entonces no puedo echarle mucha sal. Gracias, Nelly, Rosinelli. Hubo un momento en el que yo escuché que ya, como decía, que usemos aceite de ajonjolí. Para darle el último en el salteadito, cuando haces su saltito a las verduras, el pollo, le puedes echar unas gotas al final. Unas gotas, ¿no? Ajá, ya. Para que le dé brillo y le dé y envuelva todo el sabor. Ya, buenas. Dale. Gracias. Ahí está. Pero ya no le digas a nadie. Si ellos no le quieren echar aceite de ajonjolí, problema de ellos. Santiago, te cuento que quedan 50 minutos y que también ahí está Nelly Rosinelli. ¿Cómo estás? Para resolverte un poco, hermano, vamos. Gracias, gracias. Sí se puede. 50 minutos, señores, vamos. Acá hay bastantes elementos que tienen sal, así que te recomiendo que pruebes acá antes de poner el pollo para que no haya contaminación. Si estás contento con el sabor, recién va el pollo. Perfecto. Las julianas no las hagas tan grandes, tan gruesas, un poquito más delgadas y un poquito más chicas, como de este tamaño, para que al momento que tengas la mordida del rollito primavera no salga un pollo ahí con ¿no? Entonces, sino que haya trocitos de este tamaño, más o menos. Ajá. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, demás, esto lo voy probando. Sí, lo vas probando. Y es un trocito de quión, ¿ah? ¿Eh? Acá nada más. ¿Pero qué, exprimido? La puntita. Puedes poner unas gotitas, ya, que también te va a ir muy bien. O lo pongo ahí. O puedes poner un pedacito, como indicó el maestro. ¿Así? Uh-huh. Uno de esos pedacitos. Ahí. Ajá. Está. Ahí está. Muchas gracias. Para darle aroma. Iba a exprimirlo. Gracias, Nelly. Dios mío, cuánta información. ¿Sabes que no me acuerdo del chifonato? Lo siguiente que voy a preguntar es eso. Miren mis julianitas, miren mis julianitas. ¿Cómo eran tus julianas, José? Muy grandes, ¿no? Mira. Claro, chiquito nomás. Sí. Es chiquitín, el chiquitín. Vamos a cortar un poquito más de pollo y ya estamos. Pero hay que leer, imagínate pues que no leo y le meto cualquier otra cosa. Imagínense que en vez de ponerle canela china le pongo canela normal. Oh, no, hay que leer. Hay que leer, siempre hay que leer.
Lean bien las instrucciones de lo que sea que vayan a usar, porque yo en mi casa siempre cometo el error de nunca leer bien. Pues aquí no me voy a equivocar. Vamos bien, creo, con esto, ¿ah? Vamos recontra bien con esto. Oye, ¿sabes cuál es el plato que salvó a Cielo Torres de estar acá? ¿Cuál? El plato que pudiste haber cocinado, ¿eh? ¿Cuál? El pulpo, picante de pulpo. Uy, me hubiese ido bien de repente con el pulpo, porque el día que hicimos pulpo con el amigo Kabir, yo gané el beneficio con mi pulpo a la gallega. Bueno, ¿y con este platito cómo te sientes? ¿Has hecho enrolladitos alguna vez? No. ¿Nunca has hecho un enrollado? Este será la primera vez. La primera vez, ¿eh? Madre mía. Bueno, Iaco, yo creo que tú eres bueno con el trabajo manual. Y que esto se te va. Ah, o sea que eres cachaciento. O sea, sabes que soy torpecito con las manos y te vienes a burlar de mí. Si hubiera un plato tosco así de hacerlo a la salvaje. ¡Tojo! ¡Ah! Que ahí, te requiera cargar sí te, dos. Ahí tienes. Sí te creería que... Ya, ya. Que ah, no, ya. Hermano, es que, ¿sabes qué lo que pasa? Que yo veo en ti lo que a veces tú no ves. Yo veo que tú eres capaz de todo. Ah, no, eso sin duda. Y que realmente tú no deberías tener ningún problema enrollando esos enrollados. Yo lo veo, hermano. Yo también veo eso, ¿ah? ¿Eh? Así que con todo. Vamos, Iaco. Sí se puede, hermano. José Miguel Argüelles, cantidad de rollos a entregar. Seis. Menos 2 por 10. 6 menos 2. Hermano, es una 40, no. Eso te quedan. 40 minutos, 40 minutos, señores. Eso es poco. 40 ya, pues pelar. Oye, no puedes agregarle un chiqui así de unos cuantos minutos. Pues súmale al reloj así sin que nadie te vea, aumentale, pues. Mira, esta era la que quería Iaco. Ah, a mí también me gusta. ¿A ti te gusta más esta o te gusta más la puntiaguda? No, esa. Esta de aquí. Por ejemplo, esto de acá, cuando hicimos lo de la papa. Es como la otra, pues. Ah, bien. Terrible, no. Pero esta es buena. Esta es buena. Bien, hermano. Mejor. Espero que la hayas disfrutado porque Iaco. Ah, encima le sacas cacha. Uy, hermano. Uy. Pero te lo presto si quieres. Iaco, yo te lo presto, hermano. Ya lo usé, acá lo tienes. Sí, porque a mí tampoco me gusta el otro. Ese que es así, no. Este es más práctico, mira. Así rapidito. Bueno, si ¿cómo se te da esto? ¿Alguna vez has hecho enrolladitos primavera? No, pero creo que son. ¿Has enrollado algo alguna vez? Los tequeños. Los tequeñitos, puede ser parecido entonces. Claro. ¿Cómo has visto cuando el tequeño? Bueno, no es que lo enrolles tal cual, pero sí como que le das cierta forma así de... Sí, pues enrollado, ¿no? No sé, pues parece. Oye, hermanito, una pregunta. Yo había escuchado que la zanahoria era en juliana. ¿Esta es juliana? Ah, dijeron en juliana también. ¡Ay, sí! ¡Ay! No pasa nada. No pasa nada, la pones así nomás. No. Hermano, me gusta tu actitud. Pero me gusta tu actitud. Yo creo que esa actitud te va a llevar lejos. Mira esto. No, qué julianita, ¿eh? Qué julianita, ¿eh? Juliana, qué buena eres, Juliana. Mira esta Juliana, gente. Atención, escuelas de cocina, el señor ha encontrado una nueva manera de hacer julianas. Espectacular, ¿eh? No, parejito. No, ¿tú qué? Además, mira. Esto es lo que yo llamo algo parejito. Mira, parejito. ¿Quién necesita regla, ¿eh? Cuando tienes avísenme tu pulso. Avísenme y yo hago su Juliana. Muy bien, señor. Eso. Buena suerte. Gracias. Vamos, sí se puede. Vamos. Santiago Suárez. Hey, gran Peláez, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿tú? Bien, acá, dándolo todo. Dándolo todo ahí, pelando tu zanahoria. Sí, mira. Es full Peláez, este zanahoria. Full Peláez. Hermano, pero la sigues pelando y se te queda sin zanahoria. Sí, mira, así. ¿Pero qué estás haciendo? Escucha, es una nueva técnica para sacar Julián. No sé cuál es peor, si la tuya o la de, pero, o la de José Miguel. A ver. Perdón, que mi técnica está bien. Iaco está haciendo lo mismo. Iaco está haciendo lo mismo. Espera. Claro, mal de mucho, consuelo de... ¿No? ¿Cuál? Iaco está haciendo lo mismo. Oye, yo no he hecho nada. Mira, Julianita de zanahoria, hermano. Pero la veo un poco, ¿cómo ¿Laga? Decirlo? ¿Laga? Un poco flácida. Yo lo veo bien, Peláez, ¿eh? Teniendo en cuenta que eso va a ir en un rollito. O sea, no vamos a poner un pedazo de zanahoria toda dura. No, todo tiene que estar bien sacochadito, bien rico, bien salteadito. Lo que sí, muy... escúchame, te cuento. Sí. Al inicio yo me equivoqué. Ya. Yeah. Estaba sancochando el pollo, hermano. Uy, estaba sancochando pollo. Estaba sancochando. Bueno, eso tiene que cortar. ¿Y qué has hecho? ¿Has sacado el pollo? Sí, o sea, la primera parte... Al tóquelo. Hermano, me gusta. Hoy has venido con buena actitud. Vamos. Mantén hasta el final esa actitud, hermano. Ríete tus errores. Sí, papá. Abraza tus errores y vamos. Vamos. Supera este obstáculo. Vamos. Que
que sí se puede, papá. Vamos, claro que vamos, sí se puede. Vamos, vamos ahí. De los errores se aprende, señores. Si no, ¿cómo, de qué se trataría la vida si uno no se equivoca? ¿Eh? ¿Cómo vamos a aprender? Hay que abrazar esos errores, tenerlos en cuenta para no volver a cometerlos. Creo que sería suficiente para todas, para los 6 rollitos de canela, los spring. ¿Cómo es chifonat? ¿Cómo lo van a cortar? A ver, señores, no vamos a poner serios, es una competencia seria. Compañeros, ¿me pueden ayudar, por favor? Eso es loquito. ¿Cómo? ¿Chiquito? O sea, desordenado, ¿no? ¿Chifonat es así cualquier cosa? Chifonat para mí es igual a cualquier cosa. Cualquier cosa es igual a que lo pique, como sea, ¿no? Picado. O sea, picado, picado, picado. Por todos lados, picado. ¿Qué? ¿Chifonat es cualquier cosa, dijiste? ¿Que no? No sé. Total. Por eso, pregunto, ¿eso es lo que dijiste? Sí. Ah, seguro. O sea, creo que chifonat es así, picadito, ¿no? Bueno, no estoy seguro si chifonat sea cualquier cosa, pero igual la forma en la que entra en el spring roll no creo que se pongan a mirar la forma, así que vamos a hacer lo que dice Jaco. Bueno, según yo, usando la razón, también la lógica, como esto es un bocado, tiene que, ¿no? Como que ir destruirse entre cada mordida y mordida, entonces tampoco puede ser tan grande. Considero yo que chifonat es así. Tengo un miedo de volarme un dedo. José, dímelo. Así es chifonat, así es chifonat. A ver. Chifonat es como picado todo, bro. Sí, ¿sabes qué? Pícalo nomás, yo lo voy a picar nomás. Picadito, ya, cerrado. Y Julián es así, ¿no? Julián es larguito. No, pero yo diría que más chiquito, ¿ah? ¿De largo? Sí. ¿O de ancho? No, de ancho creo que es mucho. Yo lo he cortado más chiquito, mira. Porque, ¿cómo entra la presión en el fin? Tiene que entrar bien. Pero entonces, ¿que lo has rayado eso? No, 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 lo he cortado, mira. Lo he cortado en círculos y luego lo he cortado pa, 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 pa. Ya. La Juliana es más delgada. A ver, vamos a ver cómo hacemos esta Juliana. ¡Ajá! ¿Qué se paraba así? El profesor Loredo. ¿Sabes quién era mi profesor Loredo? ¿Quién? Profesor de matemáticas. Se llama un saludo para mi profesor Loredo, para mi profesor Monchito. Un saludo. Para mi profesor Oscar Lluvians. Y todos. Gracias al trabajo que hicieron ellos cuando yo era chico, te traemos esta ecuación, hermano. Abre paréntesis. Ay, Dios mío. A ver, vamos. Abre paréntesis. Cantidad de rollos a entregar. 6. Ya. Entre 2. Cierra paréntesis. 3. Por 2. Por 10, perdón. Ah, 30. ¡Vamos! ¡30! Eso es lo que te queda, papá. ¡Vamos, está 30 bien! Minutos, ¡30 minutos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos ahí! ¡Se vamos puede! Ahí. ¡Totalmente se vamos, puede! ¡Vamos, vamos! ¿Tan rápido se pasa el tiempo? ¡Corre, José, corre! ¡Que se acaba el tiempo y no quieren leer esos recetarios pequeños! ¡No, corre! Es que, compadre... Alístense para ver este flambeo. Alístense. Vamos a saltear este pollito. Claro, que le eché un poquito más de aceite. Así que vamos a quitar este exceso de aceite y lo vamos a saltear bien rico. No, no enciende. No, mucho líquido creo que le puse. No, no enciende. Gente, que te he fallado. No había practicado con este líquido. Miren, aquí yo no me hago problema. Si se ha quemado un poquito de sartén, la lavo. ¿Cuál es el problema? Y sigo trabajando con lo mío. ¿Cómo vas, compadre? He tratado de flambear el pollo y no me salió. Creo que fue porque le puse mucho líquido. Mira, está con bastante sillado esto de estar... Bien saladito. Ya, ¿y esto de acá? Ya, eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos, de una vez. Pero puedo saltear eso. Puedo hacerlo, perdón, flambeado, ¿no? Sí, has debido utilizar la parte más durita de la col. Mira, eso se te va a hacer nada. ¿Cómo se corta la col? No logro escuchar tanto, pero por favor, hagan silencio para escuchar bien. Okay. Esta parte de acá, mira. Ah, eso es lo que se usa más, entonces. Claro, para que tengas textura, si no, lo otro se va a perder. Ah, yo pensé que era más esto. Ya, me corto un par de eso y yo creo que no estamos bien. Yo pensé que precisamente era eso lo que no teníamos que usar, ya como...
Bueno, ya, voy a usar las partes más gruesas. Y si tiene esto mucho sellado, ¿cómo le bajo el sabor? Utiliza esto mismo. Saltea eso y después esto échalo acá y mézclalo acá ya. Ah, ya no le ponga okay. Tanta más sazón a esto de aquí. Ah, ok. ¿Sí? O sea, acá y luego acá. Aprovecha lo que tienes acá. Ya, listo. Ya, que te vaya bien. Ok, gracias. ¿Cómo vas? Friendo el pollito. Lo que pensé, mira, muy grande, Fellaco. Juliana es a la mitad. Efectivamente, he desperdiciado 3 zanahorias. La Juliana era más delgada. Si estuviera cortado más delgado, o sea, es bien delgadita. Es más fácil de manipular. ¿No? Mira. ¿No puedes rayar? Sí podrías, pero no es el escenario perfecto, ¿no? Una Juliana de 5 a 6 centímetros, que sí tienes bien de largo, por 1 o 2 milímetros. Ahí te dejo una muestra de más o menos cómo debería ser. Esto es muy grueso. Ya. Está ya bien. Tiene bastante jugo, así que ya no le pondría mucho más a esto, ¿no? Y eso es demasiado. También ya contiene que ser 6. Tiendo a exagerar, amigo. ¿Cómo vas? Bien, estoy salteando las verduras. Ya. Antes debí usar, como le dije a tus compañeros también, esto es la hoja, nada más. Buscar un poco de tallo. El escenario perfecto hubiera sido así. Ah, ok. ¿Solo eso o más de eso? Un poquito de ese tallito, ¿no? Okay. Bien delgadito si es que está ancho. Ajá. O si no, inclusive también lo podrías haber cortado, mira. Ah, caramba. Julianitas. Ah, ya ve. Yo le estaba poniendo toda la parte más verde. Pero sí se le pone lo blanquito para que tenga ahí un poquito de cuerpo. Es que yo tengo suerte. Justo cuando necesito ayuda, pasa un jurado. Giacomo Bocchio, ¿cómo has visto a nuestros participantes cuando les quedan solamente 20 minutos y escucharon? Ay, ay, ay. Más o menos y más menos que más, ¿eh? Ay. Cortes de precisión, los 3 lo han hecho mal. Es la parte que están utilizando, el que mejor lo estaba haciendo, creo que era José Miguel con sus cortes, pero utilizó solamente las hojas, la parte blandita de la hoja y no el tallo de la col, que es donde hay crujiente, ¿no? Y es lo que queremos encontrar. Lo otro va a desaparecer en la sartén. Y bueno, ya cosí, sus cortes estaban fatales, súper gruesos. Le di un par de ejemplos para que los achique un poquito, porque si no va a ser muy difícil de enrollar. Para mí, Juliana, eran unas cosas largas. No sé exactamente de cuánta medida. Tengo problemas serios con la Juliana. Esta es la 4ª zanahoria que corto y espero que me salga bien el corte Juliana. ¿Cuánto rato más tendría que saltear esto? ¿Mucho? No me sale, en mi casa me salió y acá no me está saliendo. Creo que le puse mucho juguito. Ay, Dios mío. Ha llegado la hora de hacer el tamarindo. El ketchup es una de mis salsas favoritas. Así que espero que este tamarindo me salga buenas. No tengo idea cómo se haga esta salsa, pero vamos con fe, nada más. ¿Esto será suficiente para 6? ¿Ustedes qué dicen? El mío es el que está más arriba. El mío es el que está más arriba. El mío es acá, en el intermedio. Ajá. Ya, bravazo. Chévere. Ya, cualquier el mío. Es el último, por sacar. Chévere, papá. Sí. Gracias, Rubén. Wow. Ah, creo que hemos hablado casi nada ahorita. Estamos conversadores, Dios ¿no? Dios mío. Estamos bien conversadores. No hemos hablado nada el día de hoy. Pero vamos con todo. Es en sartén, aceite, freír 2 cucharadas de ketchup, vinagre, kion. Oh, no puede ser. Tire mi kion. Ah, no, se tenía que colar. Uy, me olvidé colar, se tenía que colar. Dios mío, ya ha salido poquito. ¿Por qué tan poquito? ¿Es así? Hagamos más. A la verdura se le echaba agua, ¿no o no? Si es que te quedaba muy, muy fuerte, muy dura, sí. ¿Cómo te quedaba esa salsa? Una cantidad. No sé, sí, como.
y el pollo se incorporaba a las verduras, ¿no? Sí. Sí. O sea, no se reservan las verduras. ¿Pero qué? ¿Se va a volver a calentar el pollo? No, tío, pues, ¿no? Pero lo vas a fritura, pues. Quedan poco más de 10 minutos y tú recién estás haciendo tu salsa. Sí. Uf, mira eso. Demasiado azúcar, ¿no? ¿Y ya enrollaste? No. Se está quemando, no sé si te estás dando cuenta. ¿En qué momento vas a ser consciente de que el tiempo en esta competencia es tu principal enemigo y estos podrían ser tus últimos 10 minutos? Ok, ok. Gracias. Buena suerte. Gracias, Javier. Oh, por Dios. Bueno, lo veo un poco... Oh, se ve bastante... Bastante bien, está un poco grueso el pollo, no sé si vaya a llegar a enrollar y cerrar bien. Así me dijo Nelly Rosinelli que era juliana, más o menos, tampoco si no hubiese sido una hilacha de pollo, ¿no? Hay que enfriarlo un poco nada más. Ya. ¿Y tus...? Los voy a hacer ahorita. Vuela, que queda realmente queda poco tiempo, Jaco. Ya, voy a poner a freír. Te estás así. Llevando la ventaja, me parece, pero justamente la idea es no dormirse en los laureles. Buena suerte. Gracias. ¿Tu salsa? ¿Tan poquito? ¿Te parece que esto va a ser suficiente para todos? Sí. ¿Para seis? Sí, ¿por qué no? Este señor está a dieta, vive a dieta permanentemente. ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser suficiente esto para seis spring rolls? Jurado Macías, por favor, eso es suficiente, ¿no crees tú? ¿Por qué tan grandes son? No sé. Mira, qué tan yo creo son. Que la única forma de que esto pueda ser extraordinario es que esta sea el maná del cielo, el elixir de los dioses, o que alguien no presente. Si alguien no presenta salsa, me voy a reservar la sorpresa para el final, porque creo que podría ser divertidamente desagradable. Buena suerte. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, se puede. Te cuento que te quedan exactamente... 10 minutos, señores, 10 minutos. Aún no enrollo y faltan 10 minutos. ¿Ustedes saben qué significa 10 minutos en la cocina? No son nada. ¡A enrollar, Santiago! Santiago, ¿cómo vas? Bien, full. Acuérdate, con el tiempo, así, ¿verdad? Ahí, muy bien. Doblez y sigues doblando. Perfecto. Y aquí. Ya has entendido cómo es. Es bastante relleno. Ya, eso sería correcto. Eso sería correcto. Está bien. Suerte. Métele a todas las partes. Esto usualmente yo lo trabajo, ¿sabes con qué? Con un aspersor de agua. Ah, yeah. Y entonces estás hasta ahí. Y ahora... ¿Y aquí le pongo agua también? Claro. Bueno, puede ser. Doblas hacia adentro y terminas. Y ahí termina pegado. Sí. Ahí está. Pon más relleno. ¿Más relleno? Sí, okay. Pon más relleno porque estás teniendo mucha masa. Oh, te va a quedar mucha masa. Ya. Es que no tengo tanto relleno. ¿No hay más relleno? No dice más relleno. Bueno. ¿Cómo te va, José Miguel? Acá tenemos uno, un poquito de ayudín de Giacomo. Pero... Creo pero que, ya te explicó la técnica. Sí. Doblas sí. Los extremos adentro y sigues doblando. Me ha faltado el agua, pero sí. Perfecto. Este es mi problema, la cantidad de relleno. Ah, ya. Ahí. Doblamos puntas para adentro. Uh-huh. Y terminamos. Ajá, ¿cómo lo ves? ¿Y si le pones más relleno? ¿Te parece muy poco? Sí, la verdad me parece bien inicio. Estamos... Mira, que hay racionamiento. La salsa, poquito. Que esto, claro, pues si es poca salsa, es poco spring roll. Es que esto es gourmet. Debería estar en una fritura profunda. ¿Por qué estás friendo tan bajito? Así. ¿Cuándo vas a aprender lo que es fritura profunda? Verdad. No, bueno, termina de freír esto y luego lo aumentarás. O pásalo a una cacerola más pequeña, donde esa cantidad de aceite va a generar un volumen mayor. ¿Tipo esto? Mira esto. ¿Aquí? Sí, ahí podría ser, ¿no? Mira, ahí... Una vez que llegas ahí, doblas las... y terminas. Genial, bravazo. Ya, ¿no? Sí, cierra ahí, pero agárralo como si fuera un taco, arrima, ahí, dale. Voltea, ya. Doblez pegadito, y termínalo. Muy bien, así. Señores, quedan 5 minutos. No, ¿a qué le metes mano a ese, Jaco?
Ya, pero ya, si ya te habían hecho el rollo, ¿para qué metes tu mano salada ahí? ¡No metas! ¡Oh, my God! Señores, quedan 3 minutos, 3 minutos, vamos, se acaba el tiempo, 3 minutos, apúrense, vamos. ¿Y se pegó esto? No, no seas malo, no seas malo. Esto se pegó. Dios mío, se pegaron, gente, ya. A estas alturas del partido, estos detalles importan muchísimo. Hay que mantener la calma porque todavía nos queda tiempo, así que si hago un par de rollitos más, mejor. No te pegues. Bueno, se ha roto un pedacito de uno, pero lo bueno es que he puesto 7, así que 3 tienen que quedar bien. Y si no, lo pongo boca abajo. ¡Minuto final, señores! ¡Vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos! Pucha, no se ha calentado el aceite. No se hacen, el aceite está muy frío. Yo pensé que el aceite ya estaba caliente porque estaba humeando, pero ahora está muy frío. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes 6 rollitos primavera deberían ya de haber presentado. Si no lo han logrado, pues les quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó el tiempo. Qué trabajito el que han hecho, los veo motivados. Señores, que Nasi veo que ya está deleitándose con el sabor y la temperatura, sobre todo de su rollito primavera. ¿Qué tal está eso? Caliente, pero bueno. A mí me gusta. Bien, me alegra que le guste su propio enrollado, señor. Buena suerte. Claro. Está delicioso. De verdad que me ha salido buenazo. Señor Suárez, hey. ¿Cómo están sus enrollados? Cuéntele al Perú. ¿Qué es lo más destacable de su rollito primavera? Está bueno. Está bueno. Está satisfecho. Está rico. Muy bien. Me alegra, señor. Espero que nuestros jurados también piensen lo mismo cuando pasen por su estación. Señor Argüelles, ¿qué tal está eso? ¿No hay nada, hombre? A ver, no, sí. No se ve. ¿Hay o no hay? Sí hay, sí hay. Ah, caramba, están cruditos. ¿Qué? ¿Están crudos o los ha cocido? Precocido. Esa es la cuestión. Faltó. Esa es la cuestión. ¿Pero se puede comer eso o no, señor? A ver, pues vamos a ver. Dios mío, le veo poca confianza, señor. Muy bien, señor. No sé si nuestro jurado podrá comer eso, pero buena suerte. Yo no sé qué tanto dicen que no. Para mí está... Buena suerte a todos. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver quiénes tendrán que usar las lupas. Ay, ay, ay. Estoy impresionado con el tamaño de estos spring rolls. A ver. Parecen tacos, burritos. Pero se ven... apetitosos. A mí me gusta llenarlo, amigo. Llénese usted. Vamos a ver si es cierto. La verdad que tienen buena pinta esos rollitos primavera. Bueno, claramente el tema de las habilidades manuales no es tu fuerte. Pero has convertido un vicio en una virtud, porque esto está bien rico. Le falta un poco de sal adentro, pero está jugoso, crujiente. La mordida es deliciosa, la salsa está buena. No pensé que me iba a encontrar esto. De verdad está rico. Está bueno mi rollito de primavera. Está buenazo. Yo creo que le encantó al señor. Gracias. Lo poco que falta de sal, porque falta una nadita de sal, un poquito de sazón adentro, lo compensas con una muy buena salsa. De verdad me ha gustado a mí también. Tu salsa está rica, está con buena textura. Estos son un poquito grandes, pero no molesta para nada. Disfrútelo. Disfrútelo, Nelly Rosinelli. Parece que esos enrollados están buenos, señores. Están buenos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos enrollados para abrir la semana. Más bien, Yaquito, date una vuelta aquí por mi zona. Ahí voy. Por fin. Ya estaba muy frustrado con todo, porque de verdad que soy tosco para cocinar, como le contaba Nelly hace un ratito. A mí me gusta comer con cuchara la carne, con la mano.
estoy acostumbrado a comer tosco. Como, cuando como así finito es cuando salgo a comer con mi esposa a la calle, pero si cocino yo, yo cocino a la exagerada. Así que bueno, qué chévere que les gustó. Chao. Lo voy a llevar a mi compadre. Ahí voy, brother. Bien, Yaco, ¿eh? Tienen buena pinta estos churrazos, ¿no? Justo agarraste el más extenso. Claro, mano. Machacado en frío. A esto justo nos referíamos hace un ratito que hablábamos de la textura en las salsas cuando no está correcta. Está muy... El azúcar se ha caramelizado. Nada. Mira. Ni siquiera se pega. El rollito, el relleno, está bien. Un poquito salado, pero bien. Tu salsa sí está mal. No has calculado bien las medidas. No las medidas, las puse mucho tiempo al fuego. Lo has reducido mucho. Ah, ok. Demasiado. El rollito está sabroso, crocante. El tamaño me gusta. Mi rollito está rico, pues, obviamente, jurado Nelly, como tiene que ser. Ahora, si hablamos de la salsa, he podido hacer algo mejor, he podido presentar algo bien, bien hecho. O sea, realmente sabroso y rico. Te agradezco que hayas hecho esta salsa porque tenía que mandar a arreglar unos zapatos que se hayas pegado a la suela. Y yo creo que con esto lo puedo resolver verdaderamente, ¿no? Sí, de todas maneras, gran pegamento. Tampoco, pues, jurado, ¿qué pasa? Mira. Gran pegamento. Ni siquiera se cae. Gracias, Santiago. Gracias, Santi. Gracias, jurado. Dios mío. Un pegamento era eso. Pero bueno, lo demás está rico, está aceptable. La salsa nomás me falta aprenderla, la hago y ya, listo. He hecho un reír, jurado Macías. Bueno, muchachos. ¿No te ha gustado tu rollito? No, sí, me encanta. A ver, come otro poquito. A ver, vísteme, por favor, tu rollito. ¿Por qué quieres que se limpie la barriga? Quiero verlo, quiero verlo. No. Mira la cantidad de aceite que él nos da de comer. No me dio tiempo de escurrirlo con el papel toalla. Es verdad, mucho aceite. Voy a probar el relleno. La salsa. Claramente el tiempo me jugó en contra. Bueno, José Miguel, yo no lo voy a probar. No, evidentemente tú no vas a ganar el beneficio. Sí, no. Uy, ni lo van a probar, hermano. No, lo entiendo. No pasa nada. Concéntrate para el siguiente plato. No, sí, definitivamente para el siguiente plato vamos a estar... Bueno, no están dorados, están pálidos y encima están llenos de aceite. No pasa nada. Seguimos, el segundo plato será nuestro. El relleno también se te saló, así que ten cuidado con el punto de sal en tu próximo plato. Bueno, al menos el relleno no estuvo tan mal. No hay nada que decir porque no hay nada que comer. Permiso. Pero probaste la salsa y dijiste que querías probar. Dijiste que querías probar. Ok, te voy a dar el beneficio. Vamos, a ver, dímelo. Escucha, la puedo probar porque... Dímelo, a ver. ¿Qué significa eso? Que esto no es un maná del cielo, como te dije que quería. Pero buena suerte. Pero no, está... nada, es lo único que se ha entregado, esto ni siquiera sirve. ¿Pero no está rico? ¿No? ¿Tampoco? A mí me gusta. Uy. Todo mal en la estación de José Miguel, lo siento mucho. A mí me gusta, lo probó y me gusta. Qué abuso. Bueno, señores, yo creo que está bastante claro. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bien. Queridos jurados, por favor, confírmenos que Yaco Eskenazi ha ganado el beneficio. Bueno, así es, Peláez. Efectivamente, Yaco Eskenazi ha ganado el beneficio, pero solo porque la salsa de Santiago ha estado muy reducida, muy apelmazada, porque si no, le daba pelea. Si no, ganaba yo. ¡Oh! Tenemos el beneficio, tendré la receta en tamaño grande, a color. Así que aprovechar eso, porque de verdad que mis compañeros la van a tener difícil. Ahí tendría que sacar al menos un poquito de ventaja.